Y estamos aquí en Sazón Deportivo, como siempre dándole un poquito de sabor a tus deportes. Mi nombre es Gabriel Sayas y como nosotros les prometimos que vienen un par de sorpresas a nuestra página, gente. No solamente es el podcast, tenemos videos de reacciones y ahora vamos a comenzar lo que es una nueva serie de entrevistas. Pero aquí vamos a estar entrevistando en nuestra primera edición a Jorge Soto, mi gran amigo Jorge Soto, entrenador personal, así que lo traje aquí al programa para que nos hable un poco de él como entrenador, su marca y un tema que yo sé que a ustedes les va a interesar mucho. Primero que nada, Jorge, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Un placer total estar aquí. Y cuéntame primero, para arrancar, ¿cómo tú comenzaste a ser un entrenador personal? Pues mira, desde mis 16 años, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, hacer ejercicio y eso, pero desconocía totalmente de lo que es un buen entrenamiento. Simplemente lo hacía pues por hacerlo. Entonces llegó esta pasión donde tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de Mayagüez un curso certificado por el Departamento de Recreación y Deporte, y así lograr un poco más aprender y sin duda apasionarme mucho más de lo que ya era algo parte de mí. Así poder brindarle a los clientes el mejor servicio posible. Y así que, ¿podemos decir que eres colegial o no? Sin duda colegial y espero poder volver a estudiar allí pronto. Ok, y entonces, ¿cómo tal? ¿Cuál es tu preparación como entrenador personal? Pues mi licencia está como actitud física, pero adicionalmente he cogido cursos de suplementación y nutrición deportiva, la fuerza y potencia, ya que esto es un campo muy abarcador. En fuerza y potencia podemos entrar un poco al área deportiva, y psicología deportiva. Ok, y tú dijiste que esto comenzó con un interés en el deporte, pero como tal, ¿qué es lo que tú hacías antes de ser un entrenador? Antes de eso era un poquito de básquet y estudiar mucho, no había más nada, era un average. Así que fue un cambio drástico, entonces cuando paraste de jugar baloncesto, que dijiste que okay, voy a entrar ahora a este mundo del entrenamiento. Así que fue un ajuste drástico completo. Sin duda alguna, y lo increíble es uno mientras va aprendiendo ver que uno dice, caramba, si lo hubiese sabido antes, que mucho hubiese podido lograr. Son detallitos contra este entrenamiento tan sencillo que se ve ahora y cómo nunca lo supe. Son pequeños detalles. Así que tú eres un testigo de la gente, tú eres un testimonio de que dicen que uno aprende por cantazo a través Así del mismo camino. Es, sin duda alguna. ¿Qué es JJ Fitness? Pues mira, JJ Fitness es la empresa que decidí crear para que toda persona que se siente identificada a entrenar conmigo vaya ahí. Y le añadimos algo, le añadimos lo que es la conciencia corporal, que no es otra cosa que una ideología. La ideología es el poder saber, primero que nada, antes de pensar qué máquina utilizar, cuál me ayudará más, es saber cómo conocer tu cuerpo y cómo utilizarlo, cómo entrenar esa base de squat, push-up, todas esas técnicas son los fundamentos para todo, para máquina, para peso libre, lo que sea. ¿Y cuánto tiempo lleva tu empresa? Lleva alrededor de unos 4 años, va cerquita a 4 años, Wow. Donde hemos logrado, empezó en una multicadena después de la certificación oficial y luego de la multicadena nos hemos quedado en el área de Arecibo específicamente. Ok, y entonces, ¿qué tipo de entrenamiento ustedes ofrecen? Al momento estamos con pérdida de peso y aumento de masa muscular. Si alguien quiere para rendimiento deportivo, dependiendo del área, se puede verificar. El primer paso como tal es un tipo de evaluación y de diálogo con tu cliente para ellos decirte lo que ellos desean lograr y entonces tú hacer un análisis para preparar tu plan, ¿correcto? Así mismo. Ahora virtual es un poquito más complicado, pero tenemos tres opciones. Las primeras dos son programas ya creados, uno para pérdida de peso y uno para aumentar masa muscular. ¿Qué se evalúa primero aquí? Si lleva tiempo entrenando, si padece alguna condición médica, que necesita una prescripción, ya sea por teléfono, ahora virtual y eso, o que le diga, pues mira, esto no puede hacerlo, esto sí. Que son pequeños detalles para garantizar la salud. Que eso se trata conciencia corporal, progresar con salud siempre.
Entonces, ¿cómo es que tú brindas los servicios a estos clientes virtuales? ¿A través de una página web, a través de una de las redes sociales? ¿Sabes cómo es que ellos reciben ahora estos servicios? Pues sí, es a través de una página web donde los videos ya están ahí creados, tienen la rutina escrita, tienen una pequeña guía nutricional y general también, que sin duda son cambios drásticos que lograrán hacer la diferencia. Y nos mantenemos en contacto por ellos por WhatsApp o Facebook. La página la puedes conseguir en Facebook a través de Conciencia Corporal. Pones Conciencia Corporal entrenador o Conciencia Corporal solito y te va a aparecer. Y la página como tal se llama concienciacorporal.thinkific.com. Y este tipo de servicio y que tú brindas, uno lo puede brindar cualquier tipo de entrenador. Así que esto es lo que a mí realmente me interesa preguntarte. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué diferencia realmente a un buen entrenador de un entrenador general? Porque esto que tú estás haciendo no lo puede hacer cualquiera. Tú lo estás haciendo debido a tu gran preparación. ¿Cuál es esa diferencia entre un entrenador normal, podemos decirlo, y un buen entrenador? Mira, vamos a empezar que esto se trata más allá de una rutina. Aquí no somos youtubers, no somos influencers. Esto es más allá de una preparación. ¿Por qué? Porque primero hay que saber preparar tu plan. Hay que saber cómo guiarte. Necesitamos, hay mucho conocimiento ya brindado a todos los entrenadores certificados por el Departamento de Recreación y Deporte que saben que qué movimiento tú no puedes hacer y qué sí. Por ejemplo, los ejercicios contraindicados que afectan tanto a nuestra salud, pues ya tú sabes que si tú lo ves en una rutina, pues mira, no es de mucha confianza. Hay muchos puntos, sin duda alguna, y lo mejor de todo es que estos programas no estoy yo solo. Tengo una compañera entrenadora del área de Ponce que se llama Cristal Ortiz y nos unimos para eso mismo, para brindarle los mejores conocimientos. Que a pesar de ser entrenadores, tenemos áreas distintas y uniéndolas es un palo. ¿Y ustedes dos se conocieron en el colegio con los cursos del Colegio Mayagüez o fue Recreación y Deporte? Pues en el mismo colegio, estudiando así y conocimos muchísimos entrenadores otros, pero sin duda nos conectamos ahí en esta pandemia para brindar unos videos únicos. Pero me he ido un poco más a lo que es el levantamiento de pesas, gracias a la certificación de fuerza y potencia, y lo que es lo general, que sin duda es la pérdida de peso, aumentar masa muscular, y ejercicios esenciales adicionales como es levantamiento de pesas, pliometría y muchos otros más por ahí. Y como tal, ¿cuál tú dirías que es el reto un poquito más difícil? De todo lo que tú ofreces, ¿cuál para ti es como tal el objetivo que tus clientes te piden que es un poquito más retante? Pues mira, sin duda el que más se pide es el de perder peso. Ese es el número uno. El 90% de la persona te va a decir, mira, esto es lo que necesito primero. ¿Qué es lo más retante? Que al no ser presencial, hay que explicar, o sea, es difícil lograr explicar la técnica. Por eso lo creamos en video, porque para que pueda verlo detalladamente, qué tal se hace, cómo no se hace inclusive. Entonces en un gimnasio, pues al momento pudiéramos corregir esos pequeños detallitos que sí hacen la diferencia y garantizan tu salud. Ese punto que tocaste me gusta mucho porque muchos de los videos solamente te lo va a enseñar de una manera porque tú tengas en mente mostrar la manera correcta del ejercicio y la que no está correcta, exacto, va a ser el proceso del cliente entender mucho más porque todos sabemos que un mal movimiento puede resultar una lesión leve o puede ser una lesión seria. Y hoy día, para muchos videos que tú encuentras por ahí gratuitos, para tener fama o qué sé yo, followers o qué sea, deciden hacer movimientos que anatómicamente no estamos preparados. Y para ir cerrando esta entrevista, ¿qué a ti te diferencia del resto de los entrenadores, en tus propias palabras? ¿Qué a ti te diferencia del resto de entrenadores que están brindando estos tipos de servicios ahora en línea? Pues mira, yo te puedo decir que cada entrenador tiene su diferencia en cómo Como su atender a estilo. su estilo. Y eso es natural, eso tú lo vas creando poco a poco, en cómo atender a su cliente. Lo que sí te puedo garantizar es que en Conciencia Corporal, que este servidor es el que lo maneja, tratamos de que siempre la salud sea lo primero, la técnica, que van de la mano. Salud y técnica
sin duda eso garantiza de que en un futuro no te lesiones, de que puedas seguir tu estilo de vida, no tengas que recibir operaciones, no tengas que estar con medicamentos en un futuro, fármacos, nada de eso, sino simplemente buen entrenamiento, buena alimentación y una guía siempre ahí de la mano a través, ya sea virtual, de WhatsApp, Facebook, donde sea necesario. Y mencionaste que tenías una página web anteriormente. ¿Tú tienes unos programas ahí en esa página de Exactamente. entrenamiento? Ahí están ambos programas, el de pérdida de peso, que se llama Conciencia sin Límites, y el de aumentar masa muscular, que es Extreme Home Program. Ambos son un solo paguito, lo tienes de por vida, puedes sacarle provecho 1, 2, 3 meses, y cualquier cosa se comunican con uno, que seguimos ofreciendo entrenamientos personalizados, pero esta vez a través de imágenes, Ahí rutinas está con todo. Tú pagas el programa y están los videos, como a tal un todos. calendario o algo así. Está en orden. Tú haces el primer día, él mismo te tiene un checkmark una vez tú terminas, te dice cuánto por ciento has progresado de todo el programa. Está nítido. Sin Oye, duda eso suena alguna, súper nítido. es algo que tienes que experimentarlo. Sin duda alguna, y se pueden contactar con uno siempre por WhatsApp. Mira, tengo una dudita con este entrenamiento, con esta, este ejercicio, y le contestamos rápidamente. Entonces ahora, por favor, recuerda a nuestra audiencia la manera en la que te pueden contactar a ti y a tu marca, dónde están disponibles las maneras de contacto. Mira, estamos en Facebook e Instagram en Conciencia Corporal by JJ Fitness, pero poniendo Conciencia Corporal o Conciencia Corporal Entrenador, lo vas a conseguir rápidamente en el search. O si no, contactándonos al 787-674-5572, directamente ahí. Y el site de ustedes? El site lo puedes conseguir por Facebook mismo, pero también el nombre es concienciacorporal.thinkific.com. El enlace está en la página de Facebook. Está en la página de Facebook y de Instagram. Lo va a ver rapidísimo. Pues mira, Jorge, le voy a darle un spoiler a nuestra audiencia. Esta no va a ser la primera vez que lo van a estar viendo a él. Esta como tal fue la faceta de que queríamos conocerte. Pero realmente vamos a probar tu conocimiento más adelante aquí en Sazón Deportivo, porque me interesa discutir muchos temas contigo que nos ayudan a todos nosotros, como tú bien mencionaste, una calidad de vida más saludable. Me gusta muchísimo eso, estaremos aquí a la orden y sin duda en el ámbito deportivo podemos considerar tanto dos deportes, por ejemplo, baloncesto y béisbol y ver qué contradicciones tienen y cómo se diferencian en entrenamiento, que eso será bien interesante y estoy seguro que la audiencia le gustará. Y gente, y si tienen algún tipo de tema o de pregunta que quieran hacer, por favor, déjenos saber. Nos pueden contactar a Jorge o a nosotros acá en Sazón Deportivo. Pueden escribirlo en los comments de este video. Y nosotros con más gusto estaremos aquí para. Bueno, yo voy a hacer la pregunta, Jorge va a contestarla. Yo no soy el experto. Yo solamente soy el intermediario. Estaremos ahí siempre a la orden, por ahora desde el gimnasio virtual. Exacto, y esperamos que pronto regresemos a algún tipo de normalidad, porque yo sé que, y me atrevo a decir esto hasta por ti, no es lo mismo. Entrenar en la casa que entrenar en un gimnasio no es lo mismo. Se intenta dar lo mejor y todo, pero no es lo mismo. La experiencia es otro nivel. La Claro, experiencia y pues. las máquinas tienen que hacer falta. Muchísimo ahí, pero para eso así hemos logrado hacer los programas que ni siquiera necesita equipo. Ahí he tenido muchísimos clientes que solamente con botellas y galones de agua le han sacado un provecho increíble y lo siguen trabajando hoy día. Me lo Ah, dejan pues no hay saber a través de excusa. mensajes y todo. Exacto, que no hay excusa. Con productos caseros también resolvemos. Todo. Ahí está ese programa que está completo. Bueno, Jorge, te doy primero que nada las gracias por estar aquí en Sazón Deportiva. Ha sido un placer entrevistarte. Y esta será la primera de una gran serie de entrevistas que yo sé que la gente y la audiencia la va a disfrutar muchísimo. No, gracias a ti por la oportunidad y seguimos para adelante ahí. Cuantas veces me inviten, será bienvenido. Gente, si no lo han hecho aún, por favor, denle like a la página oficial de Sazón Deportivo en Facebook como Sazón Deportivo. Ahí estará el enlace de esta entrevista, de las próximas entrevistas futuras y las noticias más recientes en el mundo deportivo. Y también suscríbanse a nuestro canal oficial de YouTube como Sazón Deportivo. Voy a poner las redes de nosotros aquí abajo un momentito y más adelante las de Jorge y Conciencia Corporal by JJ Fitness. Por favor, apoyen lo local. Hoy en el Así local es mismo. muy importante para nosotros. Cuídense Te va a mucho. sorprender muchísimo. No, sí, estoy garantizado.
Gente, cuídense mucho y gracias por su sintonía. Jorge, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Sí, un placer.